a hablar de algo muy técnico, el X-37B. ¿Qué es eso? Un avión mezcla con satélite, esas cosas de los proyectos ultra secretos que tiene esta gente. Y que, bueno, vamos a ver en qué consiste, qué hace, qué es lo que suponen que hace en realidad, porque es un proyecto secreto. Sabemos que existe, está blanqueado, lo fabrica la Boeing, pero vamos a ver qué hace. El X-37B, construido por la Boeing, es una de las naves espaciales de reentrada más nuevas y avanzadas del mundo, diseñada para operar en órbita terrestre baja de 150 a 500 millas sobre la Tierra. El vehículo es el primero desde el transbordador espacial con la capacidad de devolver experimentos a la Tierra para su posterior inspección y análisis. Este vehículo espacial no tripulado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos explora tecnologías de vehículos reutilizables que respaldan los objetivos espaciales a largo plazo. El vehículo presenta muchos elementos que marcan un primer uso en el espacio, entre ellos una aviónica diseñada para automatizar todas las funciones de aterrizaje y de órbita, controles de vuelo y frenos que utilizan toda la actuación electromecánica sin sistema hidráulico a bordo, construido con una estructura compuesta más ligera en lugar del aluminio tradicional, nueva generación de baldosas de borde de ataque, de ala de alta temperatura y baldosas de cerámica resistente a la oxidación refractaria, fibrosa, unipieza, endurecida. Mantas de aislamiento reutilizables con formadas avanzadas y baldosas de sílice impregnadas con un aislamiento fibroso unipieza endurecido. El X-37B tiene un estilo de carrocería elevable y un perfil de aterrizaje similar al del transbordador espacial, pero el vehículo es un cuarto del tamaño. El diseñador del X-37B combina lo mejor de las aeronaves y naves espaciales en un sistema asequible que es fácil de operar y mantener. La duración en órbita del X-37B variará según los requisitos de vuelo, pero tiene la capacidad de realizar vuelos que duran hasta 270 días. Esto nos lo dice la propia compañía Boeing, responsable de su fabricación. Y esta nave ya ha realizado varias incursiones, digamos. Y en el 2020, por ejemplo, estuvo de nuevo en órbita. Pero por supuesto, cada una de sus misiones son totalmente secretas. Y nadie sabe exactamente para qué lo lanzan, para qué va al espacio. Y entonces, en mayo del año 20, se embarcó en una nueva misión, por supuesto secreta. Es una nave robótica, en realidad, un avión experimental, no tripulado, capaz de volar y aterrizar en total autonomía, como vimos. Y, por ejemplo, en el año 2012, después del 2 de octubre, completó una estadía récord de 780 días en el espacio. Y después de eso, salió de nuevo por el espacio con una nueva misión en mayo del año 2020. Es decir, que sale muy seguido. No se sabe en exactitud cuando hacen el anuncio de estas misiones, no se sabe cuánto van a durar, ni tampoco qué es lo que está haciendo este X-37B en órbita alrededor de la Tierra. Y la mayoría de los detalles sobre las misiones y cargas del avión espacial siempre permanecen en secreto. Y este programa, que se llamó X-37, original de la NASA, comenzó en el año 1999 e involucró el desarrollo de una aeronave para operaciones orbitales prolongadas de hasta 9 meses, en misiones de reparación de satélites o en órbita, así como operaciones para la Fuerza Aérea. El desarrollo continuó hasta septiembre del 2004, cuando la NASA transfirió el programa a la Agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, a la DARPA, de la que vamos a hablar en un video aparte. Y entonces se desarrolla y prueba con éxito un primer avión experimental llamado ALTV. En 2006, el proyecto ve una participación más directa de los militares y se anuncia el desarrollo del X-37B, derivado del programa anterior de la NASA, llamado Vehículo de Prueba Orbital. De hecho, el proyecto
de un civil se convierte en militar. Este avión X-37 que la NASA había diseñado nunca se construirá, pero su diseño fue el punto de partida para el vehículo de prueba orbital de la Fuerza Aérea X-37B, que es del que estábamos hablando. Y existe muy poca información sobre lo que el avión está haciendo en órbita todo el tiempo. Según algunos comentaristas, tal secreto podría justificarse por el hecho de que el X-37B podría ser una especie de dron espía. Según la muy poca información disponible en el sitio web de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, nos dicen que los objetivos principales del X-37B son la búsqueda de tecnologías de naves espaciales reutilizables para el futuro de Estados Unidos en el espacio y la realización de experimentos que puedan ser examinados en la Tierra, tal cual nos decía la página de Boeing. Y es decir, nos dicen que el vehículo tiene la sencilla tarea de probar determinadas tecnologías en órbita. Y dicen, las tecnologías que se están probando en el programa incluyen guía avanzada, navegación y control, sistemas de protección térmica, aviónica, estructuras de alta temperatura, sistemas de vuelo electromecánicos ligeros y vuelo orbital, reentrada y aterrizaje automático. En el transcurso de misiones anteriores, China dio a conocer sus temores de que la nave espacial pudiera ser la plataforma para nuevas armas orbitales o una herramienta para desactivar satélites. La naturaleza ultrasecreta de las misiones del X-37B ha provocado una oleada de teorías y vamos a ver cuáles son estas teorías, sobre todo las más populares. Una se refiere a la vigilancia. Y aunque el ejército de Estados Unidos ya tiene numerosos satélites de vigilancia en órbita, algunos piensan que el X-37B está diseñado para el monitoreo de alta tecnología de algunas regiones calientes del planeta. El X-37B probablemente esté equipado con prototipos de instrumentos destinados a espiar el Medio Oriente y otras regiones geopolíticas inestables. Pero, ¿cuál sería la ventaja de usar un avión para espiar en lugar de un satélite? Bueno, lo que nos contestan a eso es que el avión probablemente pueda moverse más rápido que un satélite. Otra teoría dice que se utiliza para interferir con otros satélites. Y algo al estilo de las películas de James Bond, en este caso, que podría destruir o interferir con otros satélites hostiles al gobierno de Estados Unidos. Hay muchos escépticos a este respecto, dado que los demás gobiernos del mundo tendrían toda la tecnología disponible para monitorear los movimientos de esta aeronave secreta y tomar las contramedidas necesarias. Otra teoría dice que se utiliza para espiar la Estación Espacial China. Y poco antes del lanzamiento del X-37B, la BBC y Space Flight Magazine habían publicado algunos informes que sugerirían que la órbita del vehículo está lo suficientemente cerca como para comprender lo que está sucediendo en la Estación Espacial China Tiangong 1. Sin embargo, el analista Jim Oberg le dice a la BBC que esta misión es prácticamente imposible, porque, según él, están en órbitas que cruzan el ecuador unos 90 grados, tocándose a velocidades de miles de metros por segundo. Cualquier tipo de observación es prácticamente imposible, según lo que él dice. Otra teoría es la observación secreta de la superficie terrestre. Y quizás en lugar de interferir con los satélites espías en órbita, el X-37B es otra herramienta secreta de observación de la superficie planetaria. La hipótesis surge del hecho de que numerosos observadores han notado que la aeronave ha pasado repetidamente sobre ciertas regiones de la Tierra de una manera muy similar a como lo hacen los satélites, quizás liberando sondas en órbita o algo similar. Así que nos quedaremos con la duda, por supuesto. Pero siempre dentro de estos programas secretos, súper secretos, y que están ahí, que no sabemos muy bien para qué, obviamente siempre tiene que ver con el control. Con el control de los enemigos en algunos casos y con el control de todos, de toda la población mundial, en otros casos. No vamos a saber nunca en este caso, en el del X-37B, exactamente qué es lo que hace. Pero lo cierto es que sale en misión muy seguido.
al menos una vez al año y permanece bastante tiempo en órbita. Y es un avión, pero cumple funciones de satélite. Bueno, es una cosa rara que por supuesto no nos van a terminar de explicar para que no sepamos muy bien qué es. Y nos tenemos que quedar con la explicación oficial y con las teorías que van surgiendo. Algunas muy traídas de los pelos, muy conspiranoicas, y otras que realmente, aunque suenen fantasiosas, podrían estar muy cerca de la realidad, porque a estas alturas la fantasía y la realidad ya casi se tocan, por no decir que a veces ya son lo mismo. Bueno, si espía, si funciona como interceptor, si es satélite, no sabemos muy bien. Existir existe. Están las fotos, está blanqueado en la página de la Boeing y además de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Así que, bueno, ahí está. Financiado con presupuestos negros, por supuesto, como todas estas cosas. Así que no es algo común y corriente, no es un avión cualquiera. Tiene características especiales, no está comandado por ningún ser humano. Así que, bueno, una de estas cosas que nos van aproximando un poco a ver qué es lo que están usando para que no nos sorprendamos, porque después nos parecen cosas de cuento cuando aparecen ciertas cosas en el cielo y uno no sabe bien qué son. Bueno, están haciendo estas cosas, entonces ya nada nos puede sorprender.